Dèiem que ahir aquesta celebració de la Diada a Rubí doncs va estar marcada per aquest sisme del terratrèmol. Es feia ahir un minut de silenci per recordar a les víctimes i als ferits i a les famílies d'aquest terratrèmol que es produïa divendres a les 11 de la nit hora local amb una magnitud de 6,9 a l'escala de Richter i que és el més greu que ha viscut aquest país en els darrers anys. Abans us parlàvem de la xifra, han pujat ja 2.862 les víctimes per aquest terratrèmol i a més més de 2.500 ferits i òbviament doncs, desapareguts. Us explicàvem que el govern espanyol ja ha començat a enviar ajuda en forma de material, de personal i en entitats allà que ja hi treballen, com per exemple la Creu Roja, Càritas, Metges Sense Fronteres i Intermón, però avui, doncs, com us hem estat comentant des que ha començat el programa, hem convidat el Mohamed Said, és portaveu de l'ARSI, de Rubí Sociocultural i Integració. Molt bon dia, Mohamed. Molt bon dia. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí, fins a Ràdio Rubí. Amb tu volíem parlar de moltes coses, òbviament, però per començar, quines notícies teniu vosaltres del vostre país? Perquè, clar, suposo que estareu en continu contacte, òbviament, amb familiars i amb amics que teniu allà. Pues la última noticia que tenemos es la actualización de la cifra de las víctimas, los muertes, que informó el Ministerio de Interior ayer a las 8:20 de la tarde, que es 2.800, o sea, casi 2.900 muertos, que ahora están llegando ayudas, o sea, Marruecos ha aceptado ayudas de Gran Bretaña también, de Emiratos Árabes que han llegado aviones con ayudas. De España, de hecho de España están desplegados ahí la unidad militar de emergencia con 56 efectivos y con materiales, perros para buscar víctimas bajo los escombros y un gran despliegue de solidaridad popular. Todas las ciudades de Marruecos, sobre todo en el norte, en el Josima, que es una zona que también que fue afectada por un terremoto en el 2004, han salido de ahí camiones y camiones de ayuda rumbo a Marrakech y a las zonas afectadas en el suroeste de Marrakech. Ahora estábamos leyendo también, por ejemplo, que una expedición de los bombes de aquí de la Generalitat, también se ha ido para allá, pues para ayudar en lo que puedan, obviamente, porque la ayuda poca, toda ayuda es buena, evidentemente, y por ejemplo también se están yendo para allá. Claro. También leíamos esta mañana, por ejemplo, que claro, hay muchos pueblos, como me comentabas antes de entrar, que se han quedado aislados, que las carreteras, obviamente, es complicadísimo llegar hasta determinadas zonas y que además, pues, muchas de las casas están hechas, ¿no?, con materiales pues que no resisten muchísimo menos un terremoto y que además hay mucho miedo, ¿no?, entre la población a que hayan réplicas de este terremoto que hubo el viernes a las 11 de la noche. Sí, sí. De hecho, el epicentro del terremoto fue en una ciudad que se llama Yeghil, es el 60 kilómetros al suroeste de Marrakech, y todas las zonas del Haus, que son zonas humildes, de gente humilde, gente que sobrevive a un dólar al día, o sea, una renta bajo las umbrales de la miseria, no hay infraestructura. De hecho, las ayudas encuentran mucha dificultad para acceder porque no, los medios de transporte no pueden acceder. Ahora mismo el ejército marroquí ha desplegado helicópteros para poder aportar ayuda a ciertos pueblos que siguen aislados, que todavía hay zonas que no han podido acceder a ayudas y zonas que siguen aisladas. Hoy hemos podido leer también en periódicos y también en digitales que la gente se está quejando precisamente de que no está llegando la ayuda, no evidentemente por culpa de las ONGs, sino se quejan tanto del gobierno como del monarca, que no se están acabando de mover, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo lo ágil que tendría que ser, ¿no? Sí, de hecho la respuesta era muy tardía, la respuesta del Estado, del jefe de Estado, en este caso el rey que estaba en Francia, 16 horas para desplazarse de París a Marruecos, y la respuesta del gobierno, de hecho el primer ministro ha tardado 36 horas, o sea, más de un día para sacar un comunicado, ¿no?
No hay falta de coordinación de los esfuerzos de ayuda y de soporte llegar a las víctimas. Toda la gestión de esa crisis se hace a través del Poder Ejecutivo y sobre todo del Ministerio de Interior, de los COIAD, se llaman COIAD, que son como representantes del Ministerio de Interior. Los ministros de Sanidad todavía no han salido para dar información y está previsto que el rey se desplaza hoy o a lo mejor hoy o máximo mañana a Marrakech, primero a Marrakech. A la zona, ¿no? A la zona, sí, sí, a Marrakech y después con helicóptero a las zonas que son de difícil acceso. Sí que hubo tardaron mucho, una demora en dar una respuesta a esa crisis y eso agravó la situación y aumentó el número de víctimas. Hablemos, si te parece, de nuestra ciudad, porque aquí ya os estáis empezando a organizar para poder enviar toda la ayuda posible a vuestro país. De hecho, aquí en la mezquita ya se puede, ¿no? Ya estáis recogiendo dinero. Primero, informar de que aquí en la ciudad no hay ciudadanos que viven en esta zona. O sea, sí que tenemos, hay algunos vecinos que son de Marrakech, pero por gracia no están, están aquí en Edubí y nadie ha tenido familiares que, o sea, tuvo pérdidas familiares. En la mezquita empezaron a hacer una campaña de recaudación de donaciones, en efectivo sobre todo, para enviarlas a ONGs, a asociaciones, para poder ayudar en esta crisis. El domingo hicieron un rezo especial en la mezquita. Y lo dedicaron a las almas de las víctimas muertas. Ayer, en el acto, a principio del acto institucional de los Semir, también hubo un minuto de silencio con la presencia de la comunidad musulmana también ahí. Y también en el ámbito nacional catalán también hay muchas iniciativas. Por ejemplo, hay una asociación muy conocida en Cataluña que se llama Amical Marruecos, que lleva haciendo campañas, ¿no?, de recaudación de donaciones y también recogen mantas, vestimenta, medicamentos para enviarlos a Marruecos. Entonces, si para quien nos esté viendo o escuchando en estos momentos en nuestra ciudad quiere ayudar, se puede acercar hasta vuestra mezquita para lo que sea, ¿no? Para dar dinero, como comentabas tú, mantas, o explícanos un poquito el funcionamiento para que la gente que quiera ayudar, vale, ¿no?, pues pueda. Sobre todo, por aquí en Dubí, sobre todo, pueden acercarse a la mezquita y aceptan sobre todo donaciones en efectivo para enviarlos, para enviarlos a asociaciones y ONGs que están desplegados ahí en las zonas del terremoto. Ahora mismo no está previsto recoger ropa, ni medicamentos, ni nada en la mezquita. No sé, a lo mejor ya después, unos días después, pueden pedir. También hay muchas ONGs que están desplegadas ahí en las zonas, como me contactaron asociaciones como Edubí Solidaria, por ejemplo, para hacer donaciones y contactar con asociaciones, ONGs que están desplegadas ahí, como el Banco Alimentario Marroquí, que es una ONG muy conocida y tiene una charcha ahí en la zona de SUS, del House, de gente beneficiaria de ayudas. Que pueden también, la gente puede hacer donaciones a esta ONG. El Fondo Catalán también está haciendo una campaña para recaudación de donaciones a través de sus canales para enviar también y coordinar su envío a asociaciones y ONGs que están ahí en Marruecos. De hecho, si entráis en cualquier página web de la Cruz Roja, sí, Intermón, Médicos Sin Fronteras, si no recordaba, Caritas también, todos tienen en sus páginas web números de cuenta,
poder hacer el donativo a través de Bizum, es decir, se puede ayudar desde un montón de maneras y hacer llegar el dinero a través de estas ONGs o a través de vosotros, por ejemplo. Sí, lo mejor en este caso es, sobre todo porque el enviar así ayuda de alimentos, de ropa y todo eso puede atascar, y eso que está pasando ahora mismo, atascar las rutas, porque ahora ya hay muchas autopistas que están atascadas con las caravanas de ayudas que están desplazando del norte al sur. Y lo mejor es enviar donaciones a ONG que están instaladas ahí, que tienen experiencia, que conocen la estructura, conocen el terreno. Conocen el terreno, pueden acceder a zonas inaccesibles por medios de transporte convencional. Pues Mohamed Said, muchísimas gracias por venir. Evidentemente continuaremos en contacto porque ahora estáis recogiendo dinero, pero si en algún momento empezáis a recoger ropa, medicamentos o lo que sea, obviamente informaremos a la gente cualquier noticia vamos a hacer vamos a informar y hacer una difusión a las asociaciones de solidaridad que están aquí en Rubí, sobre todo Rubí Solidari, Rubí Acuy y también a los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias, Mohamed, que vaya muy bien y suerte. Gracias. A vosotras. Adiós.